Los que no hablemos del sexo, este es uno de los pocos placeres de la vida, ¿no? Este y Arlinos. Primero un sorbito. Por algún sitio tenemos que compensar, ¿no? No, no se puede tener todo. Ay, estoy tomando ahora sin azúcar, ¿eh? Estoy quitando el azúcar de mi vida. Estoy diciendo fuera de mí. Bueno, gente, ¿qué tal? Aquí estamos en ARS nuevamente. Ya sabes que la tengo en mi equipo principal, Arcons Plasma, la que no cambio por nada. Por nada en el mundo, ni por mil Ubuntu, ni por mil Manjaros, ni por mil OpenSUSE, ni por nada. Arcon Plasma. Pero no venía a hablar de Arcon Plasma, sino de ALSA. ALSA y ALSA UCM Conf. ¿Conocéis ALSA? Al alza, valores al alza, ¿no? ¿Conocéis ALSA UCM Conf? Bueno, ALSA UCM Conf es un archivito que dentro trae las configuraciones de las diferentes tarjetas, marcas de tarjetas de audio por USB. Y dependiendo de la distro, dependiendo de la versión de ese archivo ALSA UCM Conf, que sea más o menos moderno. Cosas de modernos. Pues traerá más o menos soporte. Bueno, soporte. Hoy en día el kernel de Linux soporta prácticamente cualquier tarjeta de audio por USB. Incluso las que no vienen dentro de este, en los directorios dentro de este archivo, ¿no? ALSA UCM Conf. Pero que dentro de este archivo vengan más o menos completos los archivos internos de cada marca, de cada tarjeta de audio, dependerá luego, evidentemente, a la hora de trabajar con esa tarjeta, que te salgan más o menos opciones. ¿Me explico? Bueno, vamos a verlo, a ver si me consigo explicar. Primero que nada, ¿qué es ALSA? ALSA, por Dios, no es la empresa de autobuses de aquí de España. No, ALSA es Advanced Linux Sound Architecture. Arquitectura avanzada de sonido para Linux. Yo lo traduzco porque ya sabes que yo me defiendo en inglés perfectamente. Advanced Linux Sound Architecture, conocida por el acrónimo de ALSA, es un componente del núcleo Linux destinado a sustituir Open Sound System, OSS, ¿os acordáis? Lo más viejo del lugar. Licenciado bajo GNU General Public License. Algunos de los objetivos de este proyecto desde su concepción, que fue inmaculada, concepción, fueron la configuración automática de tarjeta de sonido y el manejo de múltiples dispositivos de sonido en un solo sistema. Objetivos que han sido alcanzados en su mayor parte. Existen algunos frameworks como Jack, que es otro que también va a nivel de kernel como ALSA, que utilizan ALSA para desempeñar un sistema de edición y mezclado de audio de grado profesional y de baja latencia. Pues bueno, es ALSA quien se encarga de esto, que se comunica con las tarjetas de audio. En este caso voy a hablar de las tarjetas de audio USB y que a la vez se comunica con el firmware de cada tarjeta, el pequeño sistema operativo que lleva cada tarjeta de audio. Y luego pues llega PyWare, que es lo que yo estoy usando, y PyWare le pregunta a ALSA: ¿qué pasa con esta tarjeta? ¿Qué tiene? ¿Qué me puede ofrecer? ¿Qué me puede dar? ¿Qué te puedo dar? Que no me sufras. Pues eso, ¿no? ¿Qué me puede dar? Y PyWare le pregunta, o Pulse Audio, para aquellos que todavía usan Pulse Audio, le pregunta a ALSA y ALSA dice: esto hay. ¿Ok? Bueno, sabiendo esto, os comento. El archivito que os comentaba, ALSA UCM, ahí va el tío de la moto, conf, configuración UCM de ALSA, se puede decir que, digamos, ¿qué está pasando? Un momentito. A ver, aquí que no me salía esto. Venga, vamos a poner esto en grande y ya está. Pues bueno, digamos, aquí tengo esto marcado. ALSA UCM Case Manager Configuration. Ok. And topologies y topologías. Idiomas, queridas. Ok. Es, digamos, este archivito, como dije antes, si veis aquí todos los archivos que donde se van. URSARE, ALSA, UCM2. Luego vamos a verlo en Dolphin, que se ve mejor. Y bueno, y aquí habrá una carpeta que se llame USB Audio, ¿ok? Y todas las marcas que hay actualmente aquí. Por cierto, recomiendo, si usáis Arch o derivado con Plasma, recomiendo Octopi. Se acaba de actualizar a la versión ACIE, a la versión
0150, ¿ok? Maravilloso Octopi. No entiendo a alguien que no le guste Octopi o Octopi, no lo entiendo. Lo quiero fuera de mí. Ya no quiero tu querer de mí. Fuera, fuera, fuera. Alguien que no le guste Octopi, en QT. Pues bueno, lo podemos ver aquí, ¿eh? Ok, pues abriendo el árbol de directorios en archivos aquí en Octopi, pero luego vamos a verlo. Entonces, en mi trayectoria de distribuciones que suelo usar, las que he visto que tienen este archivo más actualizado ha sido Fedora, que no se hizo en una hora, que es la distro que usa Dora, la exploradora, con Fedora. Fedora y Arch Linux, ¿no? Suelen tener esto a la par, ¿no? Pero, inclusive, de una distro a otra distro, teniendo en la misma versión del archivo ALSA UCMConf, puede variar las marcas de tarjetas de audio que metan aquí dentro, ¿ok? De una distro a otra. Por eso digo que las distribuciones más completas que he visto yo, que más marcas meten dentro, mejor soporte meten, más marcas, mejor soporte, evidentemente, dentro meten de ese archivito, es Arch y Fedora. Luego ya estaría PyWare, que también, bueno, como he dicho antes, PyWare va a preguntarle a ALSA, ¿ok? Así que bueno, vamos a ir con el navegador Dolphin, ¿ok? Lo tengo por aquí. Qué maravilloso es Dolphin. Aquí tengo una cosa, tengo que hacer limpieza porque voy grabando vídeos y luego no hago limpieza. Y tengo todo por aquí. Tengo todo aquí, manga por hombro. Así que tengo que hacer limpieza. Nos vamos al directorio de raíz, Arch, como vimos antes. Vamos a pantalla completa para que veáis. Arch, vamos a agrandarlo más para que se vea gordo, gordo, gordo. Pues muy bien. USR. Ok. Share. ALSA. UCM2, bueno, aquí tenéis dentro de ALSA, tenéis en el archivito de ALSA.conf, que veis, bueno, una cosa aquí, que esto, pues bueno, leerlo todo sería inimaginable porque es una cosa que se abre roncha sobre el código vivo y aquí hay millones de líneas. Y nos vamos a UCM2, que es donde está el archivito que dije antes, los directorios con las diferentes marcas de tarjetas de audio por USB. Y veis aquí, bueno, una serie de tarjetas, de cosas y una carpetica que pone, está Samsung y todo, una carpetita que pone USB audio. La abrimos, bueno, tenemos el UCMConf también, para leerlo todo por aquí, aquel que entienda, evidentemente, este más corto que el otro. Veis aquí, todos son archivos necesarios, evidentemente. Y dentro de USB audio, permitidme que beba café. Ojalá que llueva café en el kernel. Bueno, y tenemos diferentes marcas. Arturia, Audien, que es la que veis allí. ¿Se ve un poquito? ¿La veis allí? Sí. Es una Audien ID14, que la tengo ahora mismo puesta en MacOS. Behringer, que tuve una y la vendí. Dell, DigiDesign, Forkrise. Y aquí es donde yo quería llegar, que me comentó mi colega Río Gamine, por Telegram, me dijo: oye, Yoyo, ¿has visto que la nueva versión del archivo ALSA UCMConf ya soporta a la Focusrite 2 y 2, que la tengo aquí conectada, aunque estoy usando ahora mismo la Motu para grabar, pero tengo conectada la Focusrite 2 y 2 de segunda generación. No la vendo porque es una auténtica maravilla, la de segunda generación. Bueno, no obstante, os puse un ejemplo por si no la levantaba, pero al final la he agarrado con la mano y la subí a la webcam. Esta sería la tercera generación más moderna, pero yo quiero mi segunda generación y ya está. Pues me dijo Río Gamini por Telegram: ¿has visto que él usa Fedora? Y como dije antes, Fedora y Arch Linux es donde yo he visto las distros que suelo usar de manera más habitual, que es Fedora y Arch, es donde suelen estar más actualizados estos archivos y tienen más marcas, ¿no? ¿Has visto que este archivico ahora sabe distinguir las entradas de instrumento y línea de la Focusrite 2 y 2, creo que tiene una Focusrite 2 y 2. ¿Qué son entradas de instrumento y línea? Entrada de micrófono es cuando tú lo conectas a un micrófono por XLR, como por ejemplo esto. Un conector XLR es este, o Canon, este que veis aquí, que son de tres pines. Y veis que tiene en medio un agujero, como los donuts, ¿no?
Bueno, pues por el agujero son entradas de línea. Puedes conectar un jack, por ejemplo, una toma de guitarra, taca, 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 taca. No metes aquí, enchufas tu guitarra y te pones ahí por Dire Street, Money for Nothing, y ya está. Entonces, pues bueno, ahora este archivo, ahora ALSA, en su archivo ALSA UCMConf, es capaz de distinguir, de diferenciar, de categorizar las entradas de línea y de instrumento, cosa que antes no existía. Hasta ahora poco, en Linux, una interfaz de audio por USB te decía entrada y salida, y ya está. Entrada y salida. ¿Ok? Como una estación de autobuses, entrada y salida. Luego ya, con el paso del tiempo, con la llegada de ALSA cada vez mejor, y luego ha llegado PyWare, pues ya sabe distinguir las entradas de manera independiente, porque cada entrada, la 1 y la 2, izquierda y derecha, esta sería izquierda y esta sería derecha, cada entrada son mono, entrada mono de las interfaces de audio, entrada mono canal izquierdo, entrada mono canal derecho. Pues ahora en ciertas marcas te sabe distinguir entrada L izquierda mono, te pone mono, entrada R derecha mono, te pone mono. Antes te ponía entrada L y R, pero no te ponía mono. Y ya digo que va dependiendo de la marca. Entonces, si yo ahora pico en el icono o ícono del volumen de mi Arch Plasma, ¿veis la ristra de cosas? No la estáis viendo porque veo que me está tapando la webcam, así que vamos a mover la webcam. Vamos a moverla para arriba, venga. Aquí, venga, vamos a ponerla ahí, ya está. Si yo pico el icono o icono, repetimos, del icono de volumen, ¿veis la ristra de cosas que me salen? ¿Veis? Pues bueno, desde la tarjeta HDMI, estoy usando la tarjeta Intel ARC, y veis... Aquí no se ve completo porque es un nombre bastante, bastante largo, pero bueno. Auriculares, línea 1-2, Focusrite Scarlett, pues luego vamos a verlo en audio. Y veis que estoy usando la salida de monitor de audio de la Motu M2. M2 Geophone más monitor, etcétera, no cabe todo completo. Y aquí veis ya lo que os decía. Ahora en las Scarlett, sabe distinguir perfectamente, veis... Input, entrada 2, mic in line, micrófono, instrumento o línea. Estas, las tarjetas de audio por USB también tienen un botoncito por si es micrófono, que es línea, o si enchufas otra cosita, o instrumento, si enchufas una guitarra, cambias el switch a instrumento. ¿Ok? Si es un instrumento, lo cambias a instrumento, si es un micrófono, lo dejas ahí en línea y ya está. Y veis aquí, pues te pone input 1, entrada 1, micrófono, instrumento, línea, Focusrite Scarlett 2, segunda generación. Y si bajamos, veis aquí mic in 2, M2, mic in, la entrada izquierda-derecha de la Motu M2, que es con la que estoy grabando. Ok, bueno, vámonos ahora a... preferencia del sistema de plasma, sonido. Ok, vamos a ponernos ahora donde no estorbemos. ¿Dónde no estorbamos? ¿Dónde no estorbo yo? Yo estorbo en todo sitio, no me ponga. Vamos a poner un poquito más pequeño y ya estaría. Venga, para que se vea bien. Ok, venga. Yo creo, aquí está, venga. ¿Veis? Bueno, aquí. Auriculares, línea 1-2, Focusrite, Scarlett 2 y 2, generación 2, segunda generación. Auriculares, línea 1-2. Esto es la combinación de la salida estéreo, ¿ok? Y luego nos vamos. Esta sería la Motu M2 y dispositivos de grabación. Estos serían dispositivos de reproducción. Veis que, bueno, que la me detecta la Focusrite, como dije antes, la Scarlett 2 y 2. Como línea 1-2, es decir, salida estéreo. Luego, yo estoy usando ahora mismo la Motu M2, que es un calco prácticamente de la Focusrite, un poco más actual y más bonita, de la segunda generación, la Focusrite tercera, que ya acaba de salir la Scarlett cuarta generación.
Bueno, yo estoy usando ahora mismo la salida monitor, ¿ok? De los auriculares de la Moto M2. Bueno, dispositivos de grabación. Entrada 2, micrófono, instrumento y línea. Mic Inline, Focusrite, Scarlett 2 y 2, segunda generación. Entrada 2. Micrófono, instrumento y línea. Y esto ha sido a raíz de la nueva versión, de la última versión del archivo ALSA UCM Conf que os enseñé antes aquí en Octopi o Octopi, ¿ok? A lo mejor si tú estás en Linux Mint, una distro más antigua, vais al directorio este y no encontraréis prácticamente ninguna carpetica, ninguna marca. O encontráis 3 o 4. Que no quiere decir que tengas... Que no funcione tu tarjeta de audio. Funciona porque prácticamente funcionan todas. Y máxime si son tarjetas de audio que digamos... ¿cómo se llama? Si son... Hay un nombre que ahora no me acuerdo, Plug and Play, que es el equivalente a Plug and Play. Si son class no sé qué. No me viene, se me va la cabeza, me estoy volviendo viejo. Class Compliant. ¿Compliant o Compliant? Compliant. Creo que es Class Compliant. Que quiere decir que es soporte en caliente. Caliente, caliente. Enchufar y listo. Ok, como el Plug and Play del famoso... Cuando empezó con Windows y todo eso. Bueno, pues aquí en todas las tarjetas de audio, aunque no venga tu marca en ese directorio, va a estar soportada. No os preocupéis prácticamente todas. Tiene que ser una tarjeta muy rara para que no soporte el kernel. Bueno, veis que nota que ve de manera diferente la entrada número 2 y ya la bichea, la ve como entrada de instrumento, línea o micrófono. Y aquí vemos, ok, entrada número 1, micrófono, instrumento, línea de la Focusrite Scarlett 2 segunda generación, ok, perfectamente categorizadas. Y aquí veis que estoy usando, pues ahora mismo, si yo tiro para arriba, ok, ahora mismo estoy usando la entrada de la Motu. Que aquí no distingue entrada en la Moto M2 no distingue como aquí en la Focusrite mic, micrófono, instrumento y línea. ¿Por qué? Porque no, todavía en el archivo correspondiente a Moto dentro de ese directorio de ALSA UCM Conf no está categorizado de esa manera. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vemos nuevamente UR, SAR, ALSA UCM2 y USB audio, que está dentro todo lo correspondiente al audio por USB, a las tarjetas de audio, etcétera, por USB. Vamos a bajarnos nuevamente para abajo. Vamos a bajarnos para abajo, no estorbemos. Venga, ok, venga, aquí mismo un poquito más para abajo. Ok, venga. Y ahora, si yo abro Focusrite, veis que tenemos simplemente dos archivos genéricos que puede servir para la 2 y 2, que puede servir para la Focusrite solo, para la 2 y 4, etcétera, ¿no? Tenemos este archivico que es scarlett2i.conf, ¿ok? Y vemos que aquí, pues todo, evidentemente todo está, todo el código que hace que luego nos salgan las opciones aquí en sonido, en preferencia del sistema, ¿no? Vemos todo. Y bueno, veis aquí, ¿ok? Estas líneas que ponen Capture 1, NAND Input 1, Mic Inline, Capture 2, Input 2, Mic Inline, Instrumento Línea. Esas opciones las han metido dentro del archivo de configuración de la Scarlett dentro de este directorio de ALSA y por eso nos aparece luego en las preferencias de sistema como os he mostrado. Y luego tenemos por aquí el otro que se llama scarlett2i.conf, que es el archivo que acompaña al primero, y tenemos aquí puesto todo mono, etcétera, canales, izquierda y derecha, toda la información, toda la configuración necesaria para que la tarjeta funcione de manera correcta, de manera decente, y que luego pues te salga en las herramientas del sistema o en cualquier otro, por ejemplo, en cualquier otro software. Vamos a tirar el caso de QPW Graph, que es Station Qt, y se refleja también evidentemente aquí. Lo que pasa es que no pone los nombres completos porque tengo ahora mismo vamos a darle el zoom un poquito. Ok, y veis con la que estoy capturando M2, micrófono, entrada
canal izquierdo veis que ya lo pone capture mono. Capture mono. Esto no quiere decir que vayamos a capturar al mono de Marco y medio, el que iba buscando a su madre, ¿no? Porque al final no sé si lo encuentra, no, ya me acuerdo. No. Capture mono es que es entrada mono. ¿Y por qué? Porque ya viene en ese archivo de configuración. Esta utilidad qpwgraph se encarga, que es para un passby gráfico para manejar conexiones audio virtual, enrutamiento de audio virtual con PyWare. Pues PyWare, como ya sabe lo que hay porque se lo ha dicho Alsa, pues ya lo muestra de esta manera así, ¿no? Capture mono, entrada izquierda, que sería la L, y la entrada derecha, que está por aquí. Aquí, fíjate qué rápido lo acabo de encontrar. Incluso si yo quisiera ahora mismo capturar algo con el izquierdo, le tiraba una conexión y ya está, pero la entrada derecha la tengo vacía, no hay nada conectado, así es tontería. Pues eso es lo que hay. Y veis aquí, por ejemplo, M2, la tarjeta Motu M2, Headphone Monitor, en la salida de monitoreo de escucha, pues está conectada al OBS Studio para recoger el audio del escritorio, ¿ok? Y este, que sería mi micrófono, está conectado evidentemente a la entrada de OBS Studio que tengo puesto, que me recoja en mono, porque es una entrada mono. Si yo configuro OBS Studio para que me recoja en estéreo, me escucharía simplemente por el audio izquierdo, porque tengo conectado el micrófono a la entrada número 1, que sería el canal izquierdo, ¿ok? Esto es fácil, ¿no?, de entender. Esto es una maravilla. Me estoy intentando explicar lo mejor posible. Ya sabéis que me explico muy malamente. Bueno, entonces hemos dicho que hasta ahora, ¿qué diferencia? Que hasta ahora, esa diferencia que hace la preferencia del sistema con la Focusrite de micrófono, instrumento o línea es simplemente... Alsa, esa diferencia que hace ahora simplemente con Focusrite, porque es la única que ha metido en ese archivo de configuración esa información. Si yo me voy a la Motu, bueno, tenemos Gigabyte, tenemos GoXLR, tenemos Lenovo, tenemos la Motu. Si yo me voy a la Motu, tengo la M2, como es por aquí, la M4. Si yo me voy a la M2, que es la que tengo conectada ahora mismo, pues vemos que el archivo es más pobre. No hay prácticamente nada, simplemente hay esto diciendo que el archivo de configuración está en el otro, que se llama ifi.conf, y que tengo dos canales y etcétera, ¿no? Pero si yo abro, por ejemplo, este, el m2ifi.conf, vemos que tenemos aquí pues toda la información necesaria: entrada 1, entrada 2, mono, etcétera. Pero no tenemos eso que, como la Focusrite, que pone mic, instrumento y línea, porque no lo han agregado. El día que lo agreguen a este archivico, sí me saldrá las preferencias del sistema, como me sale con la Focusrite. No obstante, no quiere decir que no funcione. Simplemente que lo otro ya más visual, se distingue mejor, ya sabemos que es una entrada de línea, ya sabemos que es una entrada de instrumento, una entrada de micrófono, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy explicando esto lo más, digamos, que para que todo el mundo lo pueda entender, porque ni yo tampoco soy un experto en esto, ¿no? No trabajo en Alsa, ni en Pulse Audio, ni en PyWare. Y bueno, pues tenemos, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, tenemos Audien. A ver si viene, por ejemplo, esta. Tenemos la Audien ID4. Tenemos 4 Audien, archivos genéricos que puede servir para cualquiera. Esta es una Evo by Audien. Vemos que no viene concretamente la Evo, ¿ok? Que yo lo vea, no, pero bueno, también está soportada perfectísimamente. Y ahora, pues bueno, vamos a ver si vemos más marquitas. Tenemos Sony Steinberg y tenemos Universal Audio. Ok, tenemos Universal Audio, que me acabo de hacer con una. Ya haré un unboxing, aunque ya la he unboxeado. Me acabo de agenciar la Vol 176, se la vi a mi amigo Richie, la interfaz. El otro día, en el directo que hicimos, en el vídeo que hicimos sobre interfaces de audio Linux, y me, claro, y culito veo, culito quiero, como dice el dicho, ¿no? Pues tengo la Vol 176 de Universal Audio. Si abro la carpeta correspondiente, aquí vemos la Vol 2. Esta es la Vol 1, 176, pero bueno. Esta es Class Compliant,
es decir, enchufar y listo, funciona perfecta. Todas las tarjetas que hemos enseñado el otro día, Rich y yo, y las que yo estoy enseñando, estoy hablando, funcionan perfectas en Linux, independientemente del archivo de configuración que tenga en usar ALSA UCM USB Audio, ¿ok? Vemos vol.com, abrimos, y vemos que como la Motu pues tiene un archivo de configuración, tiene un poquito más pobre, vuelvo a repetir que no quiere decir que no funcione, y el lifi.conf de esta misma, pues bueno, vemos que es más completo, ¿no? Pues los canales, se diferencia por mono, canales 1 y 2, etcétera, 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 pero ya no tiene micrófono, instrumento, línea, etcétera, no, el archivo más largo, eso supongo yo que lo irán agregando con el paso de las nuevas versiones. No sé de quién dependa, de quién le mande a ALSA estas configuraciones, las distintas marcas de las tarjetas de audio, si ALSA le pregunta al fabricante o si lo hace por su cuenta, no lo sé, no me preguntáis, hasta ahí no llego. O el fabricante envía, no lo sé, porque el fabricante en forma de software te da soporte para Linux y para MacOS. Es muy injusto, muy injusto. Cuando compráis una interfaz, muy raro que te ponga Linux. La SSL 2 Plus, la tengo por allí, sí te pone Linux. Pero dice, la hemos probado en Fedora y en Ubuntu, y va. Y funciona, pero ya tú, ya, sí, eso ya, tú ya. Tú ya buscas ahí por donde tú quieras. Pero los fabricantes te ponen Linux y MacOS y iPhone y iPad OS, no te ponen nada más. Así que no sé quién se encarga de estos archivos de configuración, si es ALSA o le preguntan al fabricante, no lo sé. Pero bueno, yo dejo ahí. Lo dejo por ahí, ¿ok? Pues nada, simplemente quería comentaros eso, que ahora en los nuevos archivos de configuración de ALSA UCM Conf, en la Focusrite ya se distingue entrada de micrófono, de línea y de instrumento, ¿ok? Y bueno, y si queréis saber, por curiosidad, por mirar vuestro archivo, ya sabéis, en la raíz, en este caso le tengo puesto AR de nombre, la raíz, os vais a USR, Shar, ok, ALSA, UCM2, así es, no, UCM2, USB Audio. Dentro de USB Audio estaría todo lo relacionado con audio USB, tarjetas o interfaces. ¿Cómo estoy, madre mía? Voy a café que si no. Tarjetas o interfaces de audio por USB. Ok, aquí tenéis todas estas marcas. Comprobad si en vuestra distro tenéis tantas marcas. Voy a dejarlo unos segundos para que toméis la captura de pantalla. Paráis el vídeo y mirad en vuestro directorio. Dentro de esa ruta, mirad si tenéis todas estas marcas como tiene el archivo de ARS. Fedora supongo que sí, porque Fedora inclusive creo que tiene este archivito más completo que ARS. Inclusive creo. Tengo una Fedora instalada por ahí, cosa sería de mirarlo. Pero si queréis, mirad en vuestra distro, me podéis dejar abajo en los comentarios si tenéis todas estas marcas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 marcas, ¿ok? Mirad en vuestro directorio si tenéis 17 marcas y ya me lo comentáis abajo si queréis en la cajita de comentarios. Pues ya estaría, gente. Esto es un vídeo más para que entendáis un poquito cómo va el audio por USB, tarjetas de audio por USB aquí en Linux, quién se encarga de esto, ALSA, cómo lo hace, dónde lo hace, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que os haya sido de utilidad. Aquí seguimos con un calor tremendo. Y bueno, tengo muchos vídeos pendientes por hacer, lo que no tengo es tiempo. Vale. Pero tengo muchos vídeos pendientes por hacer. Like, suscribe, activa la campanita, reenvía este vídeo a todo el mundo que le guste el audio, que le guste Linux, a tu cuñado, es el Real Madrid también, a todo el mundo. Y siempre se agradece el soporte para que podamos seguir creciendo. Bueno, yo mido 80, no voy a crecer más, pero me refiero que creciendo en el canal y que podamos seguir avanzando. Venga, gente. ¡Hasta luego!